Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de 5 dramas clásicos que no te puedes perder. Empecemos. Todo sobre Eva. Este drama cuenta la historia de dos chicas, Jin Sun-mi y Hyun Jun-mi. Sun-mi tuvo una bonita infancia y creció recibiendo mucho amor por parte de su padre, mientras que Jun-mi tuvo una infancia difícil. Su madre la abandonó cuando era muy pequeña y su padre era un alcohólico que acaba de fallecer. La rivalidad entre Sun-mi y Jung-mi crecerá más y más cada día, no solamente por el amor de un hombre, sino por el éxito de convertirse en presentadoras principales de noticias, pero solo hay espacio para una de ellas en la cima. Un deseo por las estrellas. Este drama cuenta la historia de Yoon-hee, quien fue criada en un orfanato y luego adoptada entre el ambiente hostil de una familia. El padrastro de Yoon-hee le tiene afecto genuino a ella, pero su madrastra la mira con desprecio y la trata con crueldad. E incluso sus hermanastros también son crueles. Con el tiempo conocerá a dos chicos que le ayudarán a tener éxito en la vida. El primero de ellos es un joven que desea ser un cantante exitoso y por lo tanto va en contra de los deseos de su padre. El segundo es el que se encarga de una compañía de diseños de moda, pero ambos son amigos y lucharán por ganarse el amor de esta chica. Sonata de invierno. Este drama cuenta la historia de tres chicos que van en el mismo instituto. Hun San lo único que quiere conocer es a su padre biológico. Yoo Jin y Sang Hyun son amigos desde que eran pequeños y Sang Hyun siempre ha estado enamorado de Yoo Jin. Sin embargo, ella se enamora de Hun San a raíz de que él le salva la vida. Sin embargo, él muere repentinamente en un accidente. Cuando él muere, ella siente que morirá de tristeza ya que él fue su primer amor. 10 años después, los antiguos compañeros del instituto se reúnen para celebrar la futura boda de Yoo Jin con Sang Hyuk. Sin embargo, ella se llevará una gran sorpresa ya que una amiga del pasado llegará con su novio, quien es idéntico a Hun San. Mi adorable Samsung. Este drama cuenta la historia de una mujer de 30 años quien es repostera, quien en vísperas de la Navidad descubre a su novio siéndole infiel, por lo que rompe con él al instante. Esa misma noche conoce a un chico frívolo, despreocupado y muy atractivo, y mucho más joven que ella. Por casualidades de la vida, este chico necesita a un repostero para su restaurante, Bon Appetit, y Samsung se encuentra desempleada. Sin mayores complicaciones, es admitida en este restaurante. ¿Qué les deparará el destino a estos dos? Esencia de mujer. Este drama cuenta la historia de una mujer soltera de 34 años quien trabaja como una simple empleada y tiene que soportar algunas indignantes situaciones, las cuales las enfrenta con fortaleza. Cuando recibe la noticia de que solo le quedan 6 meses de vida, decide vivir felizmente, presentando su carta de renuncia y marchándose de vacaciones a todo lujo. Ahí conocerá al heredero de una agencia de viajes, un tipo algo frío y distante que acabará por enamorarse de ella. ¿Qué le deparará el destino a esta chica? ¿Realmente descubrirá el amor? ¿Vivirá para amar o morirá amando? Bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides regalarme un me gusta, no olvides suscribirte, comentar y compartir, y nos estamos escuchando en un video más. Bye.